Espero que esté bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un ingresit pero me quiero un poco de yo. Les vengo trayendo super sí, chicos, donde encontraremos, se puede decir que unas aldeas puerto. O sea, está bastante genial. Y bueno, chicos, ¿cómo es que dices eso? O sea, ¿cómo que aldeas puerto? El caso es que, pues, dos aldeas, chicos, aparecieron juntamente cerca. Pues, están un poco cerca. El caso es que están justamente en el límite donde empieza un lago. O sea, la verdad está bastante extraño. El caso es que una aldea se conecta con otra mediante un, se puede decir que, un camino de madera. Y la verdad está súper épico. O sea, la verdad me encanta toda la seed, está bastante genial, chicos, para la hora de utilizar un barco y todo eso. Ya saben que en anteriores versiones se agregaron los barcos y la verdad no le damos mucha utilidad, y la verdad esto es una de las seed que la verdad conviene bastante ahí transportarte con barco, y la verdad está bastante padre, chicos, que la verdad me ha hecho bastante curiosidad, ya que parece como un puerto así de una seed, y la verdad está súper genial. Así que nada, chicos, un saludo a Julio Rojas que me envió esta seed. Ya saben que pues ustedes me pueden enviar su seed, chicos, ya que pues yo estoy aceptando la seed de los suscriptores para yo enviarle saludos. Así que por nada, un saludo a Julio Rojas que me envió esta increíble seed, y pues ya saben, si quieren que traiga lo que diciendo más, sí, ya saben, apoyar el video con su like y suscribirse al canal, chicos, si no lo están. Y ya saben, compartan el video con sus amigos, chicos, para que más gente conozca este increíble decir que la verdad está súper padre. Y pues puede ser que un amigo tuyo le sirva la seed, que la verdad está súper genial. Y bueno, chicos, pues la semilla es 103 272. Y pues si la quieren copiar, chicos, solamente pues lo que tienen que hacer es parar el video, van y la ponen en su Minecraft Pocket Edition, y pues ya la tienen agregada en su servidor, en su Minecraft Pocket Edition, y ya pueden jugar. Así que pues nada, chicos, el tipo de mundo tienen que poner infinito, chicos. Si lo ponen en plano, en antiguo no funciona, así que pues pónganlo en infinito. Si lo ponen en lo que siendo, pues se puede decir que en plano, lo que va a pasar es que no les va a aparecer el mundo, así que ponerlo en infinito es muy importante. Y bueno, el modo de juego ya sé que ustedes deseen, yo en este caso lo voy a poner en creativo para poder volar y poderles enseñar todo más rápido. Y bueno, el nombre del mundo ya saben que se puede editar incluso, pero yo en este caso le puedo suscribirte y darle like. Así que para nada, chicos, denle like y suscríbanse. Así que para nada, vamos a lo que viene siendo darle en crear mundo. Y para nada, ya saben, si quieren ponerla así, pues solamente regresan el video y la copian. Es muy sencilla, chicos, creo que son 6 números. Y bueno, por acá tenemos lo que hicieron las semillas. Justamente vamos a aparecer aquí enfrente de lo que hicieron las casitas de los aldeanos. Y como pueden ver, o sea, miren esto. O sea, como pueden ver, los malditos aldeanos se hicieron acuáticos. Y bueno, como pueden ver, o sea, está muy, pero muy genial. La verdad está bastante padre el tema de la seed, porque es una seed, se puede decir que no tan normal como las demás, que aparecen en biomas así normales. Y en esta es como tipo acuática. Como pueden ver, aquí están como los puertos. Incluso se ve bastante bien, chicos. Si ustedes lo que hicieron lo decoran un poquito más, se puede decir que le ponen barquitos aquí y todo eso. La verdad que queda bastante bien, incluso se parece como un puerto, imagínense. O sea, ustedes ya lo decoran así para agarrar los barquitos y todo eso. La verdad está bastante genial. Y bueno, por acá tenemos lo que hicieron las casas de los herreros, que vamos a ver qué tienen. Y como les digo, o sea, son seeds bastante extrañas, que se puede decir que se ponían pues muy extrañamente. Y pues nada, si me quieren enviar sus seeds, pues ya saben que mi Twitter está en la descripción, para que si me quieren seguir, incluso pueden lo que hicieron enviarme sus mods, si son creadores de mods. Y bueno, por acá tenemos lo que hicieron diferentes cositas que vamos a obtener en este cofre. Como pueden ver, son 3 panes y un poquito de tinte. Y también tenemos lo que hicieron bloques de obsidiana, que la verdad nos viene bastante bien. Y bueno, por acá vamos a ver los cultivos. Tenemos incluso vaquitas aquí, ambulantes. Y bueno, chicos, vamos a ver por acá. Acá tenemos lo que siendo un increíble bioma. Como les digo, o sea, es un bioma bastante bonito. Es el bioma este normal de la pradera, y por acá se junta con el bioma de el desierto. Y bueno, vamos a ir a la otra casa del aldeano para ver qué hay, para ver qué le podemos robar. Y pues nada, chicos, por acá vemos los aldeanos que ahí están pensando, oh, ¿qué vamos a hacer? No, pues nada. Y pues nada, vamos a ver por acá, chicos, a ver qué tenemos en este cofre. Aquí tenemos el herrero, que le vamos a robar todo. Y bueno, aquí tenemos lo que siendo un pico de iron. Tenemos también lo que diciendo 4 lingotes de iron. Tenemos también 7 lingotes de obsidiana y 3 de lo que diciendo esmeraldas. Que la verdad les viene bastante bien, chicos. Los bloques de obsidiana les viene bastante bien para la hora de hacer el portal al Nether. Que la verdad les viene bastante genial. Como pueden ver, o sea, la verdad, la seed está súper padre. Por acá tienen un montón de madera cual talar. Que la verdad les viene bastante bien. Y bueno, como pueden ver, aquí están las casas acuáticas, que la verdad están súper geniales. Aquí, como pueden ver, a estos cultivos nunca le va a faltar el agua. Y pues nada, como pueden ver, o sea, es una seed bastante bonita, chicos. La verdad, les va a servir bastante para la hora de, no sé, divertirse un rato con los aldeanos ahí. Y pues también pueden lo que hicieron hacer una serie de survival, y pueden hacer su casa ahí en el centro, que la verdad quedaría bastante genial, bastante acuática. Y pues nada, la verdad me ha encantado la seed. Es una seed bastante bonita, como les había comentado. La verdad, es una de las seeds que me han encantado, que la verdad están súper originales. Y pues acá tenemos lo que siendo pues unas pequeñas montañas ahí, y creo que sigue el bioma, el cual pues como les digo, o sea, está bastante genial. Por acá tenemos el bioma este de lo que siendo de las montañas. ¿Cómo se llaman estas montañas que están en el agua? La verdad no me acuerdo muy bien estas estructuras que se generan, pero como les digo, por acá tenemos más estructuras que se van generando. Como les digo, hay un montón de biomas que la verdad está bastante genial. Por acá vemos el bioma del bosque, donde es posible que te encuentres a un lobo, que pues después es tu amigo del alma. Y pues como les digo, o sea, la verdad el bioma está bastante genial. La verdad me ha encantado, porque es una seed bastante bonita, que la verdad van a encontrar bastantes cositas. Y pues nada, por acá vemos lo que siendo una pequeña cueva, la cual pues pueden explorar
explorar y conseguir un montón de recursos. Y bueno, chicos, ya saben, si quieren que traiga lo que hicieron más hits, pues ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos. Chicos, ya saben, si me quieren enviar cualquier cosa sobre Minecraft Pocket Edition, su mapa, si es el caso que me hicieron un mapa, un pixelar, lo que sea, si tienen una seed, pues que me la quieren enviar y quieren que le haga review y que le envíe saludos a ustedes. Y bueno, chicos, toda la gente que me esté enviando su mapa, su seed, su mod, lo que tengan ustedes, chicos, le estaré enviando saludos. Yo pienso que es una forma bastante bonita, chicos, de que yo interactuar con ustedes. Y bueno, chicos, ya saben, los quiero un montón, cuídense mucho. Un saludo a Julio Rojas, que me pasó esta seed. Y pues nada, yo me despido. Adiós.